another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para tu canal Mundo Army Men. Te habla tu amigo Osuna. En esta ocasión vamos a agregar unos botones al multiplayer. Unos botones del reproductor de MP3. 3DO. ¡Cuidado! Así como habrás visto en alguno, en todos mis videos, pues tengo estos reproductores, ¿no? Y me muestra qué canción está sonando en ese momento. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Pero el detalle está en que esto solo funciona para la versión del Army Men RTC 2.0 por Osuna, ¿ya? Si tú tienes otra versión, pues tal vez no te va a funcionar, ¿no? Ese es el único detalle. Pero veamos. A ver. Ese es mi juego personal, ¿no? El juego que les pasé y que también lo dejo en los comentarios, en enlace, para que puedas bajarlo. Y puedas seguir también los videos que hemos ido modificando nuestro juego. Voy a bajar el volumen porque si no nos va a dar el copyright y nos va pues quitar el video, ¿no? Bien, esta es la versión en la que nosotros trabajamos, ¿no? Está desde los primeros 40 videos hemos sacado esta primera versión, ¿no? Es una compilación de todas las modificaciones que hemos tenido en ese tiempo, ¿no? Y a partir del video 41 pues hemos ido trabajando en esta versión, ¿no? Hasta a la 46 que, bueno, hicimos hace buen tiempo, ¿no? Estamos en el video 47 y lo que vamos a hacer específicamente es agregar esos botones en esta parte, ¿no? En esta parte del multiplayer. ¿Esto por qué? ¿Para qué nos sirve? A veces cuando nosotros estamos pues en alguna partida online, más que todo, ¿no? Estamos escuchando alguna canción en tu computadora o en el YouTube o no sé, en tu televisor o en algún otro lugar. Entonces necesitas darle como stop, ¿no? Y en el modo online específicamente pues no tiene esa opción para que te puedas salir y puedas rebajar el volumen o algo así, ¿no? Entonces, estos botones te van a servir para darle, pues no sé, un alto o pues cambiar de música si es que quieres hasta que empiece la partida, ¿no? O puedas cambiar algún otro tema, ¿no? Alguna otra canción. Entonces, para eso te sirve, ¿no? Más que todo. Ahora, y si tú estás en el modo offline, ¿no? Estás en el modo offline, pues te ayuda para, no sé, variar la canción que viene por defecto en el juego al iniciar, ¿no? O sea, te empieza a sonar una canción por defecto en todas las veces que ingresas al juego. Entonces también puedes cambiarlo desde acá. Próximamente lo vamos a incorporar en una parte visible de la interfaz principal, ¿no? Esto es la interfaz del multiplayer. Entonces, primeramente vamos a agregarlo acá y nos va a servir más que todo en el modo online, como les digo, ¿no? Para poder parar la música o cambiar o alguna otra acción. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente copiar un archivo, ¿no? Un archivo que yo les dejo por Mediafire en la carpeta cliente, la carpeta P y la carpeta Shell, ¿no? Ahora, este archivo es específicamente del multiplayer y únicamente
te va a servir en el modo de juego 2.0 por Ozuna, si no te va a dar algún error, eso sí te aviso, ¿ya? Entonces esto ya lo tenemos en esta carpeta, lo que vamos a hacer es copiarlo y reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo porque simplemente está aumentado el código para agregar esos botones. Otro dato importante es que tu juego debe estar en la carpeta D, ¿ok? En la carpeta D, está configurado para que esté en la carpeta D de tu computadora. Ya, si no te va a saltar o no te va a funcionar bien algún error en este reproductor, ¿ok? Entonces, lo probamos. Le he bajado el volumen, recuerden, lo voy a volver a subir un ratito. Ahí está. Y nos vamos a probar directamente. Ahí está, le damos siguiente. Nos cambia de música, ¿no? Le das random, elige cualquier canción, anterior o siguiente. El stop es la parte principal para la que he colocado esto, ¿no? Por ahí estamos escuchando algún tema en la computadora, entonces podemos seguir escuchando el tema de fondo, ¿no? Hasta que empiece la partida. Bien. Y si no, pues le damos play y va a empezar el tema, ¿no? Y ahí te muestra qué canción está tocando y en qué dirección está, ¿no? La carpeta. Bien. Y como les decía, si estás en el modo offline, pues se queda con esa canción que has cambiado, ¿no? O sea, mientras tú vas eligiendo alguna batalla, alguna misión, si vas eligiendo alguna misión, no sé, algo, entonces se queda mientras tanto con esa canción de fondo que tú elegiste. Bien, eso es todo, espero que te guste, vamos a seguir mejorando algunas partes del juego. Me ayudas diciéndome que te gustaría que subamos a, o mejoremos en el juego, o aumentemos, no sé, en los comentarios, ¿ok? Un saludo, somos Ozuna Game, vamos a seguir subiendo videos. Chao, chao.